Leaion Urkijo labururi azken agurra egiteko. Mendizale gaztearen gertuko hainbat pertsonek adierazpenak egin dituzte. Ba, zer nabarmenduko nuke? Ba, laguna ginela duela 10 urte gutxi gora bera, eta beti lotura berezia izan dugu. Niretzat erreferentzia oso garrantzitsua zen, eta asko gustatzen zitzaidan berarekin San Mamesera joatea. El ejemplar en el sentido de como trabajador un 10, como compañero un 10 y como persona otro 10. Yo nola ez, ba, oso oso lagun ona zen, ba, benentzako, kuadria guztiako, beti zegoen ba, prest laguntzeko, beti zegoen ba, momentu honetan, ba, badakizu ba, jaietan, baina ere oso momentu txarretan han zegoen beti prest laguntzeko. Edozein gairi buruz hitz egin nezakeen berarekin, ba, familiari buruz, kirolari buruz, lanari buruz. Nabarmenduko nuke Jon beti entzuteko prest zegoela, eta niretzat lagun batean oso ezaugarri berezia da. Ez zuen asko hitz egiten, baina hitz egiten zuen bakaitzean zen oso palabra hitz onak. Beti zeukan egia berarekin. Tipo, Jon zer esango dut, tipo oso jatorra, zintzoa, zentzuduna izan da. Beti inolako arazorik eman barik, arpegi txarrik jarri barik eta... Yo la verdad que mientras el tiempo que convivimos junto, la experiencia fue muy buena, porque ante todo era una persona muy sensata, con mucha madurez para la edad que tenía, tendría sobre 20 años, y la verdad es que era un chaval muy inteligente y muy bien acoplado a lo que es un equipo de fútbol, buen compañero y ya te digo, fue muy positivo y sobre todo puedo recalcar que me llamó mucho la atención la madurez que tenía para la edad que tenía. Me llamó mucho la atención en ese sentido y bueno, al equipo le aportó mucho esa madurez, saber estar en el campo, como el comportamiento y todo que tenía. Todos conocemos que Jon es una persona simpática, agradable, generosa, discreta, equilibrada, mesurada. Pero hay una cosa que mucha gente no conoce de Jon, y yo lo voy a desvelar. Y es que de repente aparece un Jon distinto, diferente, un Jon voraz, un Jon incontenible. Y me voy a explicar. En las quedadas que hacemos en casa de la mamá Laura, cuando la mamá Laura prepara la comida, hay un detalle que no pasa desapercibido prácticamente para nadie, pero que yo especialmente me he dado cuenta, Jon. Cuando la mamá pone la chuleta con sus pimientos, la chuleta, pues cada uno recibe su chuleta y ahí no hay ningún problema. Pero con los pimientos, Jon... Con los pimientos, Jon, tenemos un problema muy importante. Con los pimientos rojos de la mamá Laura tenemos un problema. Ya sé que como quieres mucho a mamá Laura, pues también quieres demostrarle ese amor a través de los pimientos rojos. Pero te tienes que dar cuenta, Jon, que una vez está bien, que dos también, que tres, pero es que hay veces que te echas hasta cuatro veces pimientos rojos. Y llega un momento en el que los demás no tenemos pimientos rojos, Jon. Y claro, y hay veces que yo la chuleta la estoy comiendo y no tengo pimientos rojos. Así que, por este pequeño detalle, pues sí quería revelarlo porque conviene saber que detrás de esa persona moderada, equilibrada, sensata que es Jon, también se esconde una persona apasionada por los pimientos rojos de mamá Laura. Alaia zen, berak igual txarto bat zegoen ez zuen kanporatzen. Beti zeukan itxonak. Nik asko miresten nuen, inteligentzia handiko pertsona bat zen, eta Nojako kuadrillan bere pentsamendua beti hartzen zen kontuan. Beti buruarekin pentsatzen zituelako gauzak, eta gainera ia beti arrazoia zeukalako. Zeukan 26 urte eta eske oso heldu, baina nik ezagutzen dut bost urte ba, orain dela bost urte, eta eske izan da horrela beti. Eta bere txikitako lagunak ere esaten dute hori, beti izan da oso heldua. Kriston bihotza zeukan, empatizatzen zuen asko jendearekin, ez bakarrik ba, eguneroko lagunekin, ba, igual beti zegoen jendearekin. Beste pertsonekin ere bai. Beti benetako posa sentitzen zuen bere lagunen batek zerbait garrantzitsua lortzen zuenean. Ikasketetan, lanean, edo zein arloan. Berak
Mikel Lagoa gustatzen zion ba, nola ez izarren hautsa. Eta ere mendiagoran aritza, ez dakit noren zen. Mendiagoraritza. Hauntzak aitzean dabiltza, itxasoaren arimak dakar urgainean ditza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke. Euskal Herriko klasikoak. Bai, Euskal Herriko klasikoak, bueno, eske da ba mutil ikono ba, ze dera, pues, bai, Atletik zale amorrua zen, ba, sozioa da zen betidanik, joten zen Samamesera, ba, zen Sagrado beraren txat, bueno, baina ez bakarrik Atleti, bere, eske kirol guztiak maite zuen, baina Atletik eta eskupilotare bai. Beti zegoen jarraitzen. Aipatu nahi dut anedota datola, guk Zorbileko urtea amaitu genuenean, ba, Santutxuko deia jaso genuenean, nik enuela bat ere argi, Santutxura joan edo nora joan. Eta bera oso ideia argiko pertsona zenez, ba, esan zidan, itu ni Santutxu da jagonaz bai ala bai, eta horren arira, ba, nik hartu nuen erabakia, eta zorionez bestain bat urtetan ere elkarrekin egon ginen futbolean, eta Santutxuko sei urte horiek oso politak izan ziren, gainera oso familia polita sortu genuen bertan, gainontzeko kideekin, esperientzia oso politak, bi urtetan adibidez kategoria zigo ginen, kadetetan, gero juvenietan baita ere Gasteizeko triangular gogangarri baten, eta baino ez dut oso esperientzia politak bizi izan ditu. Naturaz maite minuta zegoen. Berak, mendia beraretza zen guztia. Ba, ez bakarrik mendira ego da bizimodu bat. Mendia zen beraretzat bizimodu bat. Beraretzat zen garrantzitsua ba, garaiera edo argazki bat atera tontorren eta kitxo. Bera da prozesu guztia. Kirola ba, sentitxe zuen oso importantea da zen bere bizitzarako eta ba, asko zaikia. Kirola, Espainia ez pentsa hori bakarri, gero ere bai, ere oso kuriositate handia zeukan historiari buruz. Joan egin dugu eskursio asko, mendirak, banaguziki, baina menditik jaizterakoan, ba, igual joan gara, pues, ba, herria ezagutzea. Ba, herriaren historia, herriaren monumentuak, elizak, katedralak, gure eguneroko bizitzan, egunero gongo da gure bihotzean, eta ez hori, mendira joango garen bakoitzean, ba, nola ez, ere gurekin egongo da betirako, eta ba, hori, maite dugu ikaragarri. Y luego una propuesta, John. Como tú y yo sabemos hablar mucho de fútbol, pues hay una cosa que tenemos pendiente. Llevamos unos cuantos años que el Atleti, el Barça llegan a las finales de la Copa del Rey. Hasta ahora, pues, así lo ha querido la Providencia, ha ido ganando el Barcelona, el Atleti, las finales de la Copa del Rey, las últimas que hemos ido jugando. Así que te propongo una cuestión. La siguiente Copa del Rey, que vuelvan a coincidir el Barça, mi equipo, y el Atleti, el tuyo, el Atleti y el Barça, si gana el Barça, ese día yo estaré contento, pero te puedo asegurar, John, que ese día también tú vas a estar contento. Porque ese día, el día que el Barça y el Atleti vayan a jugar y gane el Barça, ese día te dedicaré el triunfo con todo mi amor hacia ti, John. En exclusiva hacia ti. Pero, yo qué sé, si coincidiera que ese día, pues no sé, se genera una anomalía extraña en la galaxia y los planetas y las estrellas se alinean de una manera retorcida, endemoniada, y por un no se sabe qué, el Atleti de una manera inverosímil gana ese partido al Barça, aunque parezca increíble, gana el Atleti al Barça, pues no te preocupes, John, porque sé que esa pequeña tristeza que yo tendré por haber perdido será tu alegría. Y quiero que sepas, John, que eso, en eso consiste un poco la vida. Que la tristeza de ahora, John, forma parte de todos esos momentos de alegría de entonces. Así que, John, estés donde estés, cuídate mucho, cuídanos a todos, pero especialmente cuida mucho a Ama, a Aita, a tu hermana Ainhoa, a Egoitz y muy especialmente a Mama Laura.
Vamos, lo que siempre has hecho, cuidar de todos.